La Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Lowell Bruckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, ponemos a tu disposición la palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com. Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 900 10 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos da una lista de características sobre la gente de los últimos tiempos. Ya hemos visto en este programa que serán amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Esta característica es prominente hoy en día. Viene la hora cuando cualquier que os mate pensará que rinde servicio a Dios, dijo el Señor en Juan capítulo 16, versículo 2. Aborrecedores de lo bueno. La profundidad del engaño hoy en día es asombrosa. Oí a una persona decir, me consideraría una mala cristiana si no creería en el aborto. Imagínate. Hay un intento fuerte de aceptar la perversión. La persona que no entiende el amor de Dios piensa que los que protestan tales cosas les falta amor cristiano. Generalmente, la sociedad ha puesto estos asuntos en el mismo nivel, como cuando buscaban derechos para la mujer en su día o justicia e igualdad para la gente morena que habían sido esclavizada. Lo ponen estos asuntos al mismo nivel. Dar libertad al pervertido, da libertad al aborto. No vaya a pensar que tales asuntos es una cuestión de opiniones, sino que es una ignorancia de la enseñanza bíblica. Para nada les importa lo que la Biblia enseña sobre tales cosas. Viven su, en comillas, cristianismo sin abrir
la Biblia. Pero si no fuera por el relato bíblico, no nos diéramos cuenta ni del nacimiento de Cristo en Belén, ni de la crucifixión o la resurrección. Todo ha venido a nosotros por medio de la Biblia. Un cristianismo sin la Biblia es una religión ajena del verdadero cristianismo. Serían mucho más honestos si sencillamente dirían que no sean cristianos. Pero hemos dicho desde un principio que esta porción de la Escritura que estamos estudiando también incluye a los que están en la iglesia. Está cumpliéndose delante de nuestros ojos. Dice Pablo que serán traidores. No quisieras tener estas personas a tu lado en la frente de la batalla, porque no tienen lealtad a ninguna cosa, sino solamente a sí mismos. Todo lo demás es secundario, y son capaces de abandonarlo y cambiar direcciones. Como he insinuado, son, entre comillas, cristianos en nombre, que no practiquen el cristianismo. En muchos casos, su propia iglesia rehúsa servirles la comunión porque no andan de acuerdo con sus enseñanzas. En verdad, están en esta categoría que tenemos por delante. Son traidores. Otra característica es que sean impetuosos. La característica de actuar o hablar antes de pensar. Otra palabra, ser impulsivos. Demuestra una persona no disciplinada. Entra fácilmente en compromisos y otros asuntos sin pensarlo bien. Como Esaú, que vendió su primogenitura. Puedes estudiarlo en Génesis capítulo 25. Como lo ve el escritor de Hebreos, en Hebreos 12, 16. Entran sin pensar en las consecuencias. Bueno, muy buenas tardes. Amigos oyentes, no vamos a escuchar otra cosa más que la Biblia en este estudio. Ya nos hemos metido en algunas de las cosas más importantes en este estudio bíblico sobre la profecía. Y ahora, seguimos en 2 de Timoteo 3. Un importante señal de los tiempos es la gente misma. Una señal importante también para nosotros, y tenemos que estudiarlo y aprenderemos que es un pueblo hoy en día. Hay una población en el mundo que no ha sido igual en tiempos pasados. Antes de todo lo que tiene que decir el apóstol, asegura que Timoteo, y estas son sus palabras, Timoteo, debes saber esto. Y empiece a hablar de la lista de que nosotros estamos hablando. Bueno, es necesario hablar de las cosas que debemos saber. ¿Cómo vamos a saber si no hablamos de estas cosas? Bueno, el Espíritu Santo lo está dirigiendo a nosotros hoy. Pablo lo dirigió a Timoteo. El Espíritu Santo sigue dirigiendo el asunto a su iglesia. Es necesario hablar de estas cosas. Este estudio no se basa solamente sobre fenómenos, sino sobre cosas que están ocurriendo comúnmente en la sociedad de nuestros días. Si vemos a lo que nos rodea, si lo examinemos, veremos que la gente hoy en día tiene estas características. Ojalá que no seamos influidos del mundo para que también hayan las mismas cosas en nosotros. Porque son asuntos del mundo
que han entrado en la iglesia. Pero bueno, el texto nos hace saber que la lista que Pablo da en 2 de Timoteo capítulo 3 incluye personas que están en la iglesia. Porque Pablo también es profeta y nos está enseñando sobre unas de las profecías más importantes en cuanto de los últimos tiempos en sus cartas. Pedro también tenía mucho que decir sobre la profecía. La profecía está en toda la Biblia, en los evangelios, en las cartas de los apóstoles, en el Antiguo Testamento, en los profetas. Alguien ha dicho que el 60% de la Biblia es profecía. Yo no sé del porcentaje. Sé que lo encuentro donde quiera en la Biblia, las cosas proféticas. Bueno, no hemos terminado la lista. Hay que terminarlo. No es una lista positiva en ninguna manera. Es muy negativa. Pero habla la verdad. Aunque sea una verdad negativa, debemos enfrentarnos con la verdad. Y la siguiente característica es que habrá personas infatuadas. Estamos intentando de entender cada uno de estas características. Infatuados, ¿qué quiere decir? Pues tiene que ver con una autosuficiencia. Son personas que se creen indispensables, se inflan de orgullo, se ensalzan con mucha fe en sí mismos, pero con una falta de fe en Dios. Como si lo hace falta, que no le hace falta a Dios. ¿Para qué? Si ellos tienen las capacidades. Pablo lo menciona en 1 de Timoteo 3, 6. Dice, en cuanto de poner ancianos en la iglesia, dice que no sea un neófito. No sea que envaneciéndose, caiga en la condenación del diablo. Envanecerse te hace se pone en el territorio, el campo de batalla con el diablo, que es algo que se debe evitar por la tendencia humana de envanecerse. Por eso dice Pablo, no pone un neófito en ese lugar. Puede ser fácilmente que se envanece. Le avisa no poner a un neófito como anciano, obispo o pastor en la iglesia, porque la posición le puede inflar. Hay esa posibilidad, quizás podemos llamarlo una probabilidad que sea. Amadores de los deleitos más que de Dios es la siguiente característica. Lo repito, amadores de los deleites más que de Dios. Esto es muy importante y muy común. Es una sola palabra en griego. Digo, amadores de los deleites, en griego se puede expresar con una sola palabra, que es filedonos. Filedonos, verás el prefijo en griego, viene de filos. Filedonios. Palabra que significa amor, pero en sentido humano, o sea, amor humano, filos. Edón, en la última parte de la palabra filedonos, viene de la palabra edone. Y ese quiere decir placer, sensual, deseo, lujuria. Incluidos en esta palabra, amor a de los deleites. Si uno toma de esta mesa
alimentándose de los placeres, quite el amor, que está en el mandamiento más grande que tenemos en la Biblia, de amar a Dios con toda tu fuerza, etc. Dice esta característica que son amadores de los deleites más que de Dios. En otras palabras, están fallando sobre el primer mandamiento en la Biblia, que tenemos que amar a Dios sobre todo, con nuestra fuerza, con nuestra mente, con nuestra alma, con nuestro corazón. Bien, será prominente, dice Pablo, en los últimos días. A ver si estamos en los últimos días por esta característica. Pensad en el lugar dado a los deportes hoy en día y otros entretenimientos. Has visto, seguramente lo has visto, los salarios altos de los deportistas. ¿Sabe qué refleja? La popularidad del deporte. La atención que el público da a los deportes. Porque si no fuera por el público atendiendo y asistiendo a los partidos, no tuvieran los salarios tan altos de millones, a veces de euros. Los deportistas. Esta es muy prominente en nuestros días. Ahora, el deporte, no estamos en contra de los deportes. Además, es necesario hacer ejercicio. Además, los jóvenes en la iglesia necesitan ser activos físicamente en algo. Y si entran en los deportes, no sería mal. Pero el problema es que son, dice, amadores de los deleites más que de Dios. El deporte llega a ser un ídolo. Seguimos adelante. Otro más. Yo creo es el último. Tendrán, y vamos a tratar esto más que otra cosa, porque lo veo muy importante. Tendrán, dice Pablo, la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Lo repito, es importantísimo y afecta el cristianismo. Tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Esta es una característica muy preocupante que es evidente en nuestros días. Primeramente, las personas tendrán apariencia de piedad, pero no la piedad misma. Nos habla de religión. Que hay personas que pretenden que la Biblia contiene la palabra de Dios, por ejemplo. Esos los podemos poner en esta clasificación. Ellos dicen, y no hay pocos que lo dicen, que la Biblia contiene la palabra de Dios, pero niegan que la Biblia es la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Una palabra inerrante y totalmente inspirado de Dios. A estas personas las llamamos liberales. Ponen a un lado los milagros en la Biblia y los llaman fábulas, cuentos, supersticiosos. Supersticiosos, dicen ellos, de la gente ignorante. O quizás ilustraciones para representar verdades, pero que eran verdaderas historias, lo niegan. Cualquier cosa fuera de lo natural. Cualquier cosa sobrenatural. Empiece su incredulidad sobre lo que la Biblia dice de la creación en 6 días, desde Génesis. Empiece su incredulidad. Jonás, dicen que esto no fuera posible, que Jonás fuera tragado por un pez y estaría en el pez por 3 días. Hablan
contra el diluvio mundial, universal, que no pudiera ser posible. O sea, niegan lo que la Biblia dice, y entonces, ¿cómo podemos tener confianza en la Biblia si contiene mentiras? No, no. Jesús mismo dijo, tu palabra es la verdad. Si se limitan por cosas que se puede probar, si se limitan por cosas que se puede probar científicamente, humanamente entendido, entonces no hay una necesidad de creer en Dios. Estos claramente cumplen la palabra de Pablo de aparentar el cristianismo con algo que no es. Dentro del evangelio conservador, ahora sí, estoy hablando del grupo con que yo me identifico. El evangelista conservador, el evangélico conservador. Hay los que llevarían el evangelio como una religión que parece buena, pero es un evangelio sin poder. Sí, ellos dicen que los milagros de la Biblia son ciertos, no son como liberales. Que los milagros de Jesús en los evangelios, los milagros entre los apóstoles, en los hechos, son ciertos. La palabra traducida eficacia aquí en nuestro texto. Negarán la eficacia. ¿Sabe qué? Es la misma palabra griega como en Hechos 1:8. ¿Te acuerdas de esto? Recibiréis poder. Eficacia aquí es poder. Te digo, la misma palabra griega en esta carta de Pablo era el mismo que encontramos en Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis eficacia. Si usamos la traducción en Segunda de Timoteo, define el diccionario griego poder milagroso. La palabra en griego es dunamis. Dunamis. ¿Y sabe qué palabra viene en español de dunamis? Es la palabra dinamita. Con el mismo significado, un poder explosivo. Pero no es solamente una cosa fuerte, es una cosa dinamita, pues. Vamos a ver cómo sucede esta tendencia en el mundo evangélico ahora, en el mundo conservador de los que creen la Biblia. ¿Cómo es que sucede de este movimiento algo que tiene apariencia de piedad, pero niega la eficacia, niega el poder? Vamos a ver cómo sucede. Puede que gente se críe en el evangelio, quizás padres cristianos, o si no, entren ya como adultos. Se puede hallar en las dos categorías. Hacen bien en que enfaticen la buena doctrina bíblica. No les falto. Muchas de estas personas, hoy en día, la población mayor quizás, está en Europa Occidental o en las Américas, norte y sur. Y piensan en el Evangelio como una cosa de Europa o las Américas. Este es un problema. Se olvidan de las raíces hebreos, lo de Israel. Con toda la pasión que estudiamos en la Biblia entre los judíos, así se ha metido mucha de la cultura europeo en el cristianismo, con sus ideas de sofisticación o lo que creen que es comportamiento apropiado.
No les importa mucho que poco a poco se desaparece la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo. El Evangelio se reduce hoy en día a una cosa doctrinalmente buena, quizás, pero que falte el poder del Nuevo Testamento. Muchos de los dirigentes se dan cuenta que no hay el poder como hubo en el Nuevo Testamento. Pero en lugar de confesar que les hace falta algo, muchos de ellos intentan de justificar la falta de poder en su situación. Justificarlo. Ahora, personas que son instruidas de esta forma no están expectativas de cosas sobrenaturales. O sea, no tienen una fe que espera milagros. Fíjate lo que Jesús encontró en el pueblo de su juventud, Nazaret. Escucha, Marcos 6, versículos 5 y 6. No pudo hacer allí, ¿dónde? Nazaret. Ningún milagro. No pudo ser el Hijo de Dios hecho hombre. No pudo hacer allí ningún milagro. Salvo que sanó a unos pocos enfermos. Y sigue diciendo, estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Asombrados de la incredulidad, y no pudo hacer milagros. Porque dice en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Vamos a ver milagros? Si hemos creído los que dicen que no son para nosotros en estos días, ¿vamos a ver los dones del Espíritu? Si creemos que han cesado con los apóstoles, una vez que el canon de la Escritura fue completo, os pregunto. No, esta característica en los últimos tiempos está relacionado con lo que dijo Jesús en Lucas capítulo 18, versículo 1 a 8. Se habla de una mujer que estaba en apuros y fue a un juez injusto, porque era la única fuente que la podía resolver su problema. No tenía opción, tenía que ir a ese hombre. Y como no la dio lo que ella buscaba, la justicia, porque él tenía que ver con justicia. Ella estaba en lo correcto, pero como el juez era injusto, no la hizo caso. No pudo hacer otra cosa la mujer. No había otra persona a quien ir. ¿Dónde fue? Volvió al juez injusto, pidiéndole la segunda vez, y la tercera vez, y la cuarta vez. Y siguió, y siguió, y siguió, porque no hubo opción. Habrá gente en los últimos tiempos que ven que no hay opciones. Jesús dijo, sin mí, nada podéis hacer. La única opción es ir a Jesús. Como dijo Pedro, ¿a quién iremos? Vamos a Jesús. El juez, por fin, por la importunidad de esta mujer, la concedió lo que necesitaba. Pero hay un contraste con este juez y con Dios, que con toda su voluntad y su preocupación por nosotros, concede las peticiones que pedimos a él. Como dijo Pedro, ¿a quién iremos? La mujer fue al juez hasta que fue satisfecha, y Jesús está enseñándonos que seamos importunos, viendo que no hay otra respuesta sino en Dios mismo. Ese es el problema hoy. Tenemos demasiadas opciones. No hay suficientes cristianos que vean
que sin Cristo no podemos hacer nada. Que la respuesta no la hallaremos en otra parte, especialmente no en la fuerza humana. Somos incapaces de estar actuando en el reino de Dios. No tenemos las calificaciones. Temo también que la reacción contiene el ingrediente del orgullo, diría alguien. Imaginamos, ¿verdad? Diría alguien, nosotros somos buenos. Doctrinalmente vivimos, nuestro grupo está más o menos bien. Si Dios siguiera moviendo como en el libro de los Hechos, seguramente lo haría con nosotros, porque estamos entre los mejores. ¿No ves un orgullo en eso? ¿Sabe qué? El orgullo de un grupo, el orgullo por estar en cierta denominación, es el egoísmo en forma plural. Estamos hablando en estos estudios sobre el egoísmo y cómo el hombre es egoísta. Pero la persona que se gloríe en su denominación, en su iglesia particular, en su fe particular, está actuando con un orgullo en forma plural. Nosotros en lugar de yo. Es el mismo orgullo. Ahora personas son instruidas, no están expectativas de cosas sobrenaturales porque han aprendido de demasiados maestros que estas cosas no existen para nosotros en estos tiempos, los últimos tiempos. Temo también, te digo, de este orgullo. Somos buenos. Dios, si Dios siguiera moviendo como en el libro de los Hechos, lo haría con nosotros seguro. No nos pasaría por alto. Hechos se hace poco más que un libro histórico y no lo que debe ser, que es el libro de Hechos. Es el modelo para la iglesia. No es solamente la historia de los apóstoles, es la historia de la iglesia primitiva. Y la iglesia debe seguir adelante, usando la iglesia en los hechos como un modelo. Sin embargo, escuché un dirigente muy humilde de cierta denominación. Lo oí decir que ve que Dios está moviendo hoy, pero no lo ve pasar, pero lo ve pasar en otros grupos más que el suyo. Este hombre es un ejemplo del otro lado de lo que he hablado. No está diciendo nosotros somos los mejores y por eso si hubiera algo para la iglesia, seguramente se manifestaría entre nosotros. Este hombre dijo lo opuesto. Dice, lo ve pasar en otras denominaciones, en otras iglesias, en otras partes, más que en su propia denominación. Era un dirigente, pero qué hombre honesto. Eso quisiera que fuera presidente de mi iglesia, porque es un hombre honesto que pueda ver las cosas como Dios la ve. Predicando yo en una iglesia donde no se exhibe mucho los dones del Espíritu, un hombre mayor me enfrentó después de una reunión y me dijo, Roel, he estado leyendo el libro de los Hechos y veo cuánto nos falta hoy en día. Amén, hermano. Así debe ser nuestra reacción. Si no queremos estar entre los que niegan la eficacia, el poder de la piedad. Pero muchos hayan por qué criticar aún los grandes avivamientos de la iglesia sobre los años. Empiezan a desarrollar lo que yo llamaría doctrinas de incredulidad. Dicen que lo sobrenatural pertenece exclusivamente a los apóstoles. Algunos dones del Espíritu
sino todos, han cesado ya. Definen la perfección de la que habló Pablo en 1 de Corintios 13:10 como el cumplimiento del canon bíblico. Desde entonces, cuando menos, algunos dones dicen se cesaron. Y yo pregunto, ¿con qué autoridad lo pueden decir? Ya que Pablo no surgió tal cosa. Es un punto de vista, una opinión muy cuestionable y no comprobada plenamente por el estudio escritural. Tú sabes lo que dice 1 de Corintios 13, ¿verdad? Que cuando llega la perfección, lo imperfecto se desaparece. Y ellos dicen que la perfección sin ningún base. ¿Por qué decirlo? Porque Pablo no ni sugiere tal cosa. No está diciendo nada allí del canon de la Escritura y está hablando de la perfección al ver a Cristo cara a cara. ¿Con qué autoridad se atreven a decir tales cosas si la Biblia no lo dice? Es un punto de vista, una opinión, y una opinión muy cuestionable. En particular, el don de lenguas. Don de lenguas es criticado. Y enseñan a los miembros temerlas hasta que resulta en un desprecio para las lenguas. Algo bíblico. Al solamente oírlas mencionar, un desprecio entra en algunas personas. Mi tío, por ejemplo, pertenecía a una iglesia que hablaba contra las lenguas. Y cuando mi hermano mencionó que asistía a una iglesia que creía en la práctica de los dones del Espíritu, mi tía interrumpió, habló de lo que estaban enseñando en su iglesia contra las lenguas, lo que ella había escuchado enseñar. Pero mi tío, siendo una persona no fácilmente influida, dijo, bueno, las lenguas están en la Biblia. Pues sí, señor, es bíblico. Y por la enseñanza en muchas iglesias en el día de hoy, ya existe una reacción negativa contra algo enseñado en la Biblia. ¿Cómo puede ser? Gente que dicen que creen la Biblia, toda la Biblia, y niegan algo, algún don del Espíritu en el Nuevo Testamento. No hay ninguna parte en el Nuevo Testamento que desprecia las lenguas. Desead, dijo Pablo, los dones. Hoy en día se oye mucha de la doctrina de la adopción. Y voy a decir desde un principio que es algo muy bíblico. Una enseñanza preciosa. Pero es una enseñanza doctrinal sobre lo que verdaderamente y automáticamente ocurre en cada creyente. No es una manifestación, no es una experiencia, sino una enseñanza. Y muy bien, digo, totalmente bíblica. Pero aún una persona puede creer que lo tiene si no lo tiene, porque no es una manifestación. No es una experiencia de que uno se dé cuenta. Es algo automático. Cuando tú recibes a Cristo, tú formas parte de la familia de Dios. Dios te adopta en su familia. Es muy cierto, es muy cierto. Pero no es, repito, una cosa que se manifiesta. Pero yo quiero oír más de una experiencia, de un nuevo nacimiento milagroso, en que uno es transformado en una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron ya, todas son hechas nuevas. El cristiano lo experimenta
esta transformación y nadie lo puede negar. Algunos incluso enseñan que el nuevo nacimiento ocurre como el principio del mover de Dios en la vida. Pero yo creo que Juan 1, 12 y 13 nos enseña que ocurre al recibir a Cristo, porque a cuantos le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos que ya lo habían recibido? Después del arrepentimiento, después de creer, o sea, sujetarnos al señorío de Cristo. Es entonces cuando Dios dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? A todos los que le recibieron. Ya tenían principios en sus vidas antes de nacer de nuevo. Habían arrepentido, habían creído, habían sujetado al señorío de Jesús y fueron hechos hijos de Dios. Dios sí obra desde los primeros pasos, eso sí, al principiar su obra en nuestras vidas, porque Él nos atrae a su Hijo. De manera que los puritanos, por ejemplo, llamaba esta obra gracia preveniente, que principia con una convicción de pecado, seguido por un arrepentimiento, entonces de ver el sacrificio de Cristo en la cruz, de creer en su persona y en su obra, de rendirse a Él, y como resultado nacen del Espíritu. Estas enseñanzas que han entrado en la iglesia son las que han causado una apariencia de la piedad entre los evangélicos también. Un evangelio que falta poder. Una forma que falta realidad. Es una señal de los últimos tiempos. Warren Wiersbe, un comentarista que cito mucho, comentó: Pablo declaró que estas personas que acaba de describir se consideraría religiosas, sugiriendo una apariencia superficial de religión, pero sin la fe cristiana, porque nunca han experimentado el poder de Dios en sus vidas, dice el comentarista. Tienen una forma sin la fuerza. Añadiremos una palabra de Adán Clark, otro comentarista. Dice, la palabra original significa una sequía. Una sequía, entre otras cosas, se aplica bien a los que tienen toda su religión en un credo, confesión de fe, catecismo, etc., que al mismo tiempo son destituidos de la vida de Dios en sus almas. Y no solamente destituidos, sino niegan que tal vida o poder está a nuestro alcance aquí para poder experimentarlo o conocerlo. Tienen la religión tienen la religión en su credo, pero ninguna en sus corazones. John Wesley preguntó si no estaba cumpliéndose esta profecía en su día, y seguramente había señales de esto. Él dijo, teniendo apariencia, que es una apariencia de piedad, sin aceptar, pero más allá de no aceptar, negar y aún blasfemar el poder interior y la realidad de ello. ¿No es este notoriamente cumplido en nuestros días?, pregunta John Wesley. Y sí existía entonces también, pero no como ahora. La generalidad de creencias, doctrinas de incredulidad son tremendos en nuestros días. Pues sí, estudie la historia de la iglesia y verá cómo hombres como John Wesley, George Whitefield, Charles Finney,
D. L. Moody, Jonathan Gifford, etcétera, etcétera, experimentaron el poder de Dios en sus vidas. Jonathan Edwards es otro. Predicaba con este poder y enseñaba de este poder, esperando que Dios hiciera una obra de poder en las vidas de los oyentes, insistiendo que experimentaran la realidad de un nuevo nacimiento, una transformación milagrosa. La eficacia, el poder. A veces el evangelismo consiste en un método. Este es otro problema y este produce también la misma cosa. Una apariencia que niega el poder. Hay un método de evangelismo muy popular, todavía se usa en la fecha, en este día de hoy. Se trata de cuatro preguntas. La primera, ¿crees que eres pecador? Le pregunta a la persona, está evangelizando un evangelista, pues, posiblemente personalmente en la casa de otra persona, en el parque, donde sea. Y la primera pregunta es que, si crees que eres pecador, ahora si dice que, bueno, no sé, entonces le explica lo que es un pecador. Y lo explica bien, ¿verdad? Al fin, él dice que sí, yo creo que soy un pecador. Muy bien, vamos al segundo punto. ¿Sabes que el destino del pecador es el infierno? ¿Hay una recompensa para el pecador? ¿Y has dicho que eres pecador? ¿Qué va a ser tu fin? Lo dice la verdad. El fin, y lo explica, es el infierno. Es el pago del pecado. Hasta que la persona está dispuesta a decir, sí, yo veo que voy en ese camino. La tercera pregunta. ¿Sabes que Cristo murió para salvarte? Y entonces explico un poco la obra de la cruz. Muy bien, lo dice correctamente, que Cristo murió para salvarte. Y al explicarlo, entonces pregunta, ¿crees tú eso? Y la gente, contestando la pregunta, que a lo mejor lo pensó por la primera vez, dice que sí, entonces, sí, como tú me lo explicas, bien. Entonces, la cuarta. Paso, el cuarto paso. ¿Quieres orar que Cristo te perdone? Entonces, él ore por la persona. A veces, él hace la oración y la persona que está evangelizando solamente tiene que repetirlo. Oh Dios, vengo en el nombre de Cristo, vengo en el nombre de Cristo. Va repitiendo todas las palabras. Sé que soy un pecador, sé que soy un pecador. Sé que estoy destinado al infierno. Sé que estoy destinado al infierno. Sé que Cristo murió por mí. Sé que Cristo murió. Bueno, se va repitiendo todos los pasos. Y termina de orar repitiendo lo que el otro dijo. Y entonces le asegura el evangelista, ya eres salvo. Ya eres salvo porque has dicho que estás de acuerdo con estos cuatro pasos y has orado. Pregunto, ¿cuántas gentes creen que son salvos y no lo son? No todos lo hacen así, repitiendo, piden que el otro hace su propia petición, su propia oración. Pero hermano, está asumiendo mucho. Y no ve el corazón de esta persona, es peligroso decirle que ya es salvo si no conoce el corazón de esta persona. Y él va creyendo que es salvo, ¿y si no es? ¿Si no ha pasado un milagro en su vida? ¿No hay un verdadero arrepentimiento? ¿No hay un milagro eficaz de nacer de nuevo? ¿Y si no hay? Tú tienes apariencia de piedad sin poder. Eres
religioso, religioso católico, religioso protestante, religioso evangélico, religioso bautista, religioso carismático, religioso pentecostal, no importa, eres religioso y no un cristiano. Lo que pasa es que falta la eficacia, el poder, una transformación de naturaleza. Si tú lo tienes, hermano, no quiero que lo dudes. Para nada. Gracias a Dios por haber obrado milagrosamente en tu vida. Pero tengo mucho miedo por los que han seguido un método y creen que por eso son eternamente salvados. La palabra tiene que estar acompañada del Espíritu Santo. Yo oro muchas veces antes de cada programa. Ay, Señor, si yo hablo y solo soy yo que estoy compartiendo, estoy perdiendo el tiempo de muchas personas, a más de mi propio tiempo. Te pido, Señor, que me unges, que tú haces la palabra penetrar por medio de la unción del Espíritu Santo. Esta es mi oración en cada programa. En 1 Corintios 4, 20 dice: el reino de Dios no consiste en palabras. Solamente pudiera decir en paréntesis ahí, porque sí, la palabra tiene que llegar. Pero no consiste en palabras solamente. Este enseña todas las cartas de los apóstoles. Consiste también en poder. Seguimos adelante con las cosas de los últimos tiempos en el siguiente programa. Ya hemos terminado este programa. Y bueno, que Dios lleva a cabo su obra en el oyente ahora. Tú eres un cristiano, te felicito. Gracias a Dios. Solamente quiero enfatizar que tiene que ser una obra de poder en la vida de cada quien que es cristiano. Tiene que ser. Y estoy hablando esto para alumbramiento de algunas personas que están en la iglesia, pero tienen apariencia de la piedad. Ya saben cantar los himnos, ya saben orar, pero niegan la eficacia. Y hay demasiado de esto en la iglesia evangélica ahora con esas doctrinas a que he referido ya. Bueno, hermano mío, que Dios te bendiga, que nos bendiga a todos, que se manifieste con poder. Lo estoy viendo mucha manifestación del Espíritu Santo obrando en su pueblo en estos días. Gracias a Dios. Estoy animado por eso. Pero hay mucha tierra que tenemos que cubrir con las enseñanzas como los di ahora. Que Dios te ayude. Que Dios esté contigo. Que tú seas creyendo en lo que dice la palabra y no en lo que enseñan hombres según su opinión y no lo que es la plena Biblia. Que Dios te bendiga mucho, hermano mío. Necesitamos mucho la bendición de Dios. Hasta la próxima vez.